Hola, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy haciendo una pequeña prueba con la cámara de esta de coche de OK. Lo estoy grabando, como tiene la limitación, con una batería también de OK. Y voy andando por aquí, por la oficina, a ver qué tal se escucha y qué tal se ve. Ahora me diréis qué tal se ve y qué tal se escucha. Lo estoy grabando en Full HD a 30 fotogramas por segundo, creo. Graba 10 minutos seguidos. Puedes grabar 3 minutos, 5 y 10. Ahora estoy grabando 10 y... A ver, ya me diréis qué tal el sonido y qué tal el audio de la cámara y qué tal el enfoque y todo. Bueno, aquí ya estamos en la prueba de la carretera, estamos grabando con la cámara en la resolución Full HD. Tienes varias resoluciones, Full HD, tiene 60 fotogramas por segundo en HD y luego tiene VGA y más. Esto es un día que salimos a dar una vuelta. Bueno, como veis, el cristal está un poco sucio, pero ahora vais a ver que, bueno, ahí estáis viendo una imagen de la cámara, que la verdad es que la cámara es bastante bonita. Que lo que os comentaba, que el día siguiente grabamos, limpiamos el cristal y se puso a llover. Esto no falla. Entonces, nada, aquí se ven unas cuantas manchas. Vemos la ventosa que tiene aquí arriba, que la puedes poner directamente al salpicadero, o sea, a la ventana. Si queréis ver el unboxing, os dejo una etiqueta para que veáis el unboxing y veáis todos los accesorios que tiene, que viene dos ventosas, unas cuantas pegatinas, un soporte, el cable, que es bastante largo, mide como 2 metros o 2,5 metros, es bastante, bastante largo. Y ahora voy a enseñar un poquito cómo se maneja. Aquí vemos un pequeño vídeo. Esto lo enchufé directamente a una batería porque la cámara pesa muy poquito, pero tiene que estar siempre en una batería. Vemos aquí las diferentes resoluciones y, bueno, pues tenemos 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, la fecha y la hora para que la dejemos programada para que se vea. También tenemos en 50, 60 gigahercios, o sea, como megahercios. Aquí, ves, yo lo he puesto a la máxima exposición. Vosotros lo estoy viendo demasiado claro, pero yo no lo veía tan claro cuando lo estaba grabando. Ya vamos a bajar la exposición al mínimo, para que veáis cómo se vería al mínimo. Ahora está al mínimo, lo veis bien, pero yo lo veía como demasiado oscuro. Y bueno, aquí nos indica que no tiene la tarjeta de microSD, porque se puede poner una tarjeta de microSD y también se puede poner un micrófono. Tiene su propio micrófono, pero se puede poner otro micrófono. La verdad es que la cámara pesa muy, muy poco. Ahí ves el pequeño enganche donde se engancha las dos ventosas que hay, una ventosa y una pegatina. Y viene esa ventosa, viene unas cuantas pegatinas. Bueno, en el unboxing lo veis todo más concretamente. Esto ya es el día, aquí vamos a ver el día siguiente, donde limpiamos el cristal. Es limpiar el cristal de un coche y que se ponga a llover. Esto es así, es fantástico. Como veis, hay muchísima amplitud. Vemos nuestro carril y el carril de al lado, incluso más carretera. Y esto es el día que llovía y la verdad es que estabiliza bastante bien, aunque estaba con la ventosa, pero estabiliza bastante bien. Hay un plano de frente de la marca OK con los botones y todo, con el cable. Ahí tenían enganchado el cable a una batería, porque claro, tiene que ir a enganchar la batería. Y como veis, la cámara se ve muy, muy bien y bastante nítida y coge muchísimo, muchísimo plano. También tiene un modo que es el modo como movimiento. El modo movimiento lo que hace es que si pasa una cosa brusca, te adelantan rápidamente, pues se pone a grabar. Bueno, espero que os guste esta review, esta imagen de esta cámara de OK. Si os gustó el vídeo, ya sabéis, denle un me gusta, si podéis suscribir al canal y, como siempre digo, síganos en Facebook, síganos en Twitter. Hasta luego.